Desde mis inicios, trabajé en un beneficiado desde los 15 años y me ayudó mucho porque adquirí conocimiento en lo que es en el secado de la vainilla, en beneficiado y en transformación. Se le gana mucho dinero. Desafortunadamente, los productores de campo no estamos tan enterados de todo ese manejo y solamente nos quedamos con lo que es la producción. A los 18 años dejé de trabajar ahí, me casé y dejamos un poco el campo y me fui a la ciudad a trabajar. Pasaron, ¿qué será?, unos 8 años. Yo me pregunté, dije yo, ¿qué hago aquí en la ciudad? Este no es mi mundo, no me gusta. Tengo un terreno donde trabajar y vuelvo a regresar al campo. Entonces me dediqué de lleno otra vez a producir vainilla. Sabía que se la podía ganar a la vainilla haciendo extracto, con la vaina más chica o la picadura, pero no sabía cómo. Juan decidió que ya no iba a vender la vainilla en verde, que había que beneficiarla, que ellos podían hacerlo a nivel familiar y que esa vainilla la podían comercializar localmente y todo lo que es la vainilla de segunda y tercera, hacer las artesanías. Nosotros ya teníamos algunos avances en cuanto al beneficiado tecnificado de la vainilla y la elaboración de extractos según las normas oficiales mexicanas e internacionales. Me contacté con Juan y pues les gustó el sistema y lo fuimos a instalar a la comunidad. Fueron encontrando cómo hacer sus etiquetas, fueron mejorando la calidad en su sistema de extracción, fueron explorando otras oportunidades de mercado, diversificaron sus artesanías, los invitamos a que fueran a algunas ferias de productores y eso les enriqueció en términos de poder ver qué estaban haciendo otros productores en sus mismas condiciones. Actualmente se comercializa la vainilla mexicana principalmente para exportación. Los campesinos productores de vainilla la venden como materia prima en verde. Se beneficia o se le da el valor agregado en las zonas urbanas, principalmente por grupos empresariales. Y estos directamente la exportan al extranjero, principalmente Estados Unidos y Europa. Sí hay una demanda, pero no es suficiente producción para satisfacer ni siquiera la demanda nacional. Debido a la escasa producción, se empezó a producir vainilla sintética. Entonces, el 98% de los productos que están en el mercado con aroma vainilla están aromatizados con vainillina de síntesis. Los consumidores cada vez están tomando más conciencia de regresar a lo natural, regresar al consumo de los alimentos mínimamente procesados, a ver que muchas veces nos cuesta más caro comprar cosas baratas porque son sintéticas, porque nos causan daño a la salud, que comprar cosas naturales un poco más caras porque nos hacen bien a la salud. Ahora ellos están desarrollando por su lado la fabricación de licores y de perfumes y han agrupado a varias familias alrededor de esta pequeña empresa familiar que ahora ya está despegando de una manera fenomenal. Como empresa manejamos la vainilla beneficiada, que regularmente el mercado es México, Guadalajara. Trabajamos lo que son las artesanías. Las artesanías se trabaja con vainilla de segunda calidad. Ya la vainilla más chica, o como se le llama, como picadura, esa la ocupamos para hacer extracto. Aproximadamente tiene un año que empezamos a trabajar con Don Juan. Él se acercó a una servidora para poder realizar la elaboración de licor de vainilla. Él tenía la inquietud de realizar más productos, de poner más productos que fueran productos muy representativos, ¿no?, de la vainilla y que fueran naturales. Estamos haciendo también jabones, jabón en barra, jabón líquido, crema humectante, aromatizante, perfume. Estamos tratando de hacer productos que puedan ser accesibles a diferentes costos, ¿no?, dependiendo de lo que quiera el consumidor. Cada vez empiezan a llegar más gente que dicen, oye, quiero 5 kilos, que quiero 10 kilos, que quiero extracto, ¿qué más derivados haces? Me interesa trabajar contigo. Te das cuenta que hay un mercado amplio que, pues al no conocer, pues uno se queda de que, bueno, entrego un verde y ya. Mi esposa se dedica a hacer artesanías y también ella se dedica a salir a las expos. En aretes tenemos en diferentes modelos, tanto en flores, aretes sencillos, en colores, en piedras, para que la dama puede lucir los colores, lo puede modelar con su ropa. Para mí la vainilla es algo que
hasta a mí misma me ha transformado de mis pensamientos, ideas. Nos hemos ayudado unos a otros para apoyar a los hijos y también los hijos irlos a enseñarles el trabajo, qué es lo que hacemos. Y ahorita pues ya somos un equipo de trabajo. La mayoría de las cosas que hace mi papá, yo las tengo aprendidas. Todas las carreras en sí que si yo quisiera terminar, quiero ejercerlas en el aspecto de lo que es el trabajo de mis padres. Uno de ellos está estudiando ingeniería química, el otro va para cuestiones de administración. Son ellos los que de repente dicen, ah, hace falta ir a regar el vainillal, y por iniciativa propia van y atienden las diferentes labores culturales que requiere el cultivo. Con ellos nació la idea de hacer un sistema agroforestal, a donde los mismos árboles, al ir creciendo, viene la caída de las hojas y se empieza a renovar el suelo. El modelo que yo estoy trabajando se está basando en lo que es vainilla, cacao y canela, teniendo como primera sombra pues, lo que son los árboles de caoba. Este tipo de diversificaciones productivas bien llevadas y conectadas con los mercados justos es una posibilidad que tenemos todos nosotros como consumidores y ellos como productores, de restaurar la ecología, la cultura y la economía de las zonas tropicales. No buscamos que haya grandes producciones ni los mercados internacionales, sino más bien producciones bajas, de muy buena calidad y que se vayan a mercados justos. La intención también de lo que aquí estamos creando es hacer ver a la gente, compañeros como nosotros, que no necesitan hectáreas grandes para poder obtener más ingresos. Con una hectárea, media hectárea, pueden sacar un buen rendimiento. Si antes la meta que tenía nada más era como productor de vainilla, ahorita la meta es enseñarle a los demás productores que ellos mismos puedan hacer su propia transformación. Los beneficios a futuro no solo van a ser económicos, sino que van a ser en términos de la sostenibilidad, de buscar un beneficio económico, ecológico y social o cultural. Nuestra intención en este momento es buscar los elementos para poder extender este sistema de producción a una superficie mucho mayor. Ellos le apostaron a mantenerse como una familia campesina, pero una familia campesina, digamos, moderna, en donde no se quedaron en el siglo pasado, sino decir, bueno, pues hay que entrarle a la comercialización, hay que capacitarse, pues le entramos, ¿no? Día con día, año con año hemos hecho el esfuerzo y pues así vamos transformando el producto que usted ve aquí. No es de echarnos atrás, sino es mirar más por delante y sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Gracias a la vainilla estoy donde estoy y gracias a la vainilla cada vez estoy logrando las metas que en un día eran sueños, y gracias a la vainilla, en un futuro no tan lejano, vamos a hacer una empresa con todas sus letras. El campo es generoso y te da mucho, pero tienen que amarlo. Y solamente así lograrán muchas cosas. Shana. Shana. Vainilla. Shana.